Hola, somos Luis y Manolo, bienvenidos a Vinus el Kiosco TV, el mejor programa de Vinus de esta galaxia porque tiene el sello de Vinus el Kiosco. No crean que se lo vamos a dar a nadie más. Este es el cuarto episodio de la serie de La Posta. Hoy le toca a Paulucci. El primer episodio fue de La Posta White Blend. Segundo episodio fue de La Posta Glorieta Pinot Noir. Y tercer episodio fue de La Posta Red Blend. Muy especiales todos. Por favor, pongamos por acá primero, segundo y tercer episodio. Todos vienen de viñedos de Mendoza. Y pues esta serie de La Posta de Catena es donde Catena intenta darle como la predominancia al viñedo donde vienen las uvas. Sí, en la botella dice Grown by Ángel Paulucci. Entonces, cuarto episodio. Este es el último episodio de La Posta. Espectacular. Bueno, bienvenidos. Ahí está. Este es un vino 100% Malbec, Malbec Argentina, de Luján de Cuyo, Mendoza. Tiene 50% del lote, se pasa por 50% del vino, se pasa por 10 meses en barrica francesa. De ese 50%, el 15% es barrica nueva y el 35% es barrica de segundo y tercer uso. Lo que hablábamos en el episodio pasado, el del Red Blend, de que son demasiadas variables que le meten a este vino. Sí, ¿cierto? O sea, un pedazo de las uvas las meten por un lado, ajá, otro pedazo por otro lado. Y el otro 50% lo pasan en acero inoxidable. Entonces, es muy particular cómo hacen la vinificación, los blends, etc. Este sí es 100%, este es varietal, 100% Malbec, pero bueno. Imagínate cuántos experimentos tiene una botella de estas, de esta gente cogiendo un pedacito por acá, un pedacito por acá. Vamos, ajá, bueno, vamos a mezclar esto. Y esta es una particularidad que tiene. El terreno es arcilloso en los primeros 0,91 metros y abajo es aluvial. Entonces debe coger todo lo calcáreo de la arcilla, pues todo eso que le da la arcilla. Sí. Y pues calcáreo no, lo plástico, lo arcilloso, la mineralidad de la arcilla. La mineralidad debe ser muy mineral. Y luego coge lo del aluvial, que son las piedras que quedan del río antes, cuando eran ríos antes en la tierra, ¿cierto? No, y todo el sedimento que trae el río, ajá, pues que es como, háganse cuenta, la tierra súper fértil. El color de este vino es, o sea, igual. Un púrpura súper fuerte, súper morado, súper denso, se ve con muy buen cuerpo. Un poquito menos desarrollo que el... Tiene menos desarrollo, tiene menos, o sea, el ribete de este es más grande que el, sí, que el Red Blend, pero igual se ve que no, y, súper poderoso. Igual es súper, súper oscuro, súper morado. Súper oscuro, súper oscuro, muy especial. Malbec argentino, yo lo que más tomo yo en particular es Malbec argentino, ¿cierto? Sí. Pues vamos a ver qué tal este Malbec. De nariz. Impresionante. Lo fresco, lo suave, lo... Afrutado. Pero igual es muy fuerte, o sea, pero igual es muy fresco. No, o sea, es como una mermeladita, pero... Ajá. Frutos rojos, especias. Tiene esto de azafrán. Es como una mermeladita con clavos de olor y pimienta. Y pimienta. Y pimienta, claro, delicioso. Vamos a probarlo. Yo estoy que lo pruebo ya, delicioso. Me estoy muriendo las ganas. ¡Qué patas! Este es un vino espectacular. Le llena uno la boca. Súper bien balanceado. Pero la boca llena, sí, la boca llena. ¿Qué llena, cosa? Así. Espectacular. Uno se siente como una explosión. Pero es demasiado bien balanceado, es demasiado suave, demasiado cremoso. Menos tánico de lo que yo me lo esperaba. Menos tánico, es más tánico el Red Blend, más fuerte el Red Blend. Más fuerte. Este yo no pensé que este iba a ser más fuerte, por eso lo tomamos de último. Sí. No, pero este, menos tánico, un poquito más ácido, un poquito más dulce. Pero qué delicia. Cremosito, dulce, o sea, muy bien balanceado, riquísimo. No es muy seco, no es muy dulce, es perfecto. ¿Qué más hay que decir de este? Nada, pues es un vino muy especial, es Malbec argentino y como sabemos, pues el Malbec de Catena es, no, fabuloso. No tiene igual. Catena alta, Catena normal, Enemigo, todos los Malbec de esta gente son fabulosos. Esta y este, no, es y este no se queda atrás. Muy descrestadora esta gente. Vino lo que parece particular es el precio. O sea, que es un vino de menos de 100 mil pesos. Igual. Pesos. Toda la serie de La Posta. De La Posta.
toda la serie, menos de 100 mil pesos. Es como si hubieran hecho una colección de vinos para cualquiera que lo pudiera comprar. Que vea, nosotros queremos tener vinos buenos de 90 puntos que cualquier persona pueda probar en este planeta. Ajá. No se lo pierdan. Es impresionante. Como muy rico. Huele como a repostería, como a merengue, huele delicioso. Mm. Y la sensación, señor, en la boca es carnoso. Sí, se siente como masticando un pedazo de carne. Mm, ¡qué delicia! Mm. Estoy aterrado con este vino. De la serie, pues el que más le gustó a él fue, a Manolo, fue este Posta Paolucci. Malbec. Es 100%, es varietal. Y mira que va evolucionando. Lleva 5 minutos servido, 3 minutos servido y está ya oliendo a vainilla. No, suelta mucho. Este y el Red Blend sueltan muchísimo. Impresionante la evolución de este vino, como y cambia. Y les digo una cosa, cualquiera de esta serie quedan hechos. O sea, ustedes quieren llevar un vino por debajo de 100.000 pesos a una fiesta y quieren quedar bien, lleven cualquiera de estos cuatro. ¡Hue puta! ¡Qué vinos tan ricos! Muy especiales. Este vino, yo ni pregunto, este vino se lleva el sello de Vinos El Kiosco, ¿cierto? Completamente. Pues. Delicioso, precio, calidad, espectacular. La Posta Paolucci Malbec 100%. Feliz vino, cualquier vino del kiosco que ese sea. Ya casi se me acaba. Salud. De lo rico. Mm. Sí.